Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, espero que se escuche todo bien, estoy grabando con el iPhone porque no hago carrera con la webcam, no puedo grabar con la webcam, no sé por qué es, voy a formatear ahora mismo el ordenador, tendré todo preparado, a ver si dentro de un día o dos tenemos Minecraft ya en el canal. Y bueno, ya para... voy a hacer una nueva sección en el canal que, bueno, imitando o copiando un poco a los hermanos consolas, que es ampliando su colección, pues yo también me gustaría hacer las cosas de segunda mano y las cosas retro y que compro, bueno, de consolas antiguas y tal, y me gustaría también enseñar lo que compro, ¿no? Y más que todo para gente joven que no conoce esas consolas, o bueno, la Play 2 todos conocéis, la Play 1 todos conocéis, pero bueno, igual hay juegos que no conocéis o os recomiendo que juguéis, ¿vale? Pues os voy a traer unos juegos aquí hoy mismo, bueno, hoy, entre ayer y hoy, me he comprado, bueno, unas buenas ofertas. Y empezamos por más antiguo. Bien, yo creo que vamos a empezar por este. Es una edición que no había visto en mi vida, la verdad que no había visto en mi vida, y me entró mucho la curiosidad y me gustó mucho, y es esta. Joder, se ve al revés además. Es la edición de King Kong, ya sabéis, el juego de Play 2 de King Kong, y la verdad que está bastante bien. Tiene una libretita, bueno, los manuales que solían traer ayer, bueno, ayer, hostia, yo también, ayer, antes que diga. Han traído unas litografías también, la verdad que... el tío que los vendió es unas litografías, están bastante bien, la verdad, y es que la caja está nueva, el juego está nuevo, y es muy difícil encontrar de segunda mano de este tipo de juegos, ¿vale? El segundo, aunque ya lo tengo, ya sabéis que siempre tengo la manía de, si hay otras ediciones y el juego me gustó mucho, comprarme, ¿no? Como veréis, aquí hay juegos que tendré, pero me he comprado otra edición, ¿vale? Uncharted 2. Ya conocéis todos Uncharted, la serie, bueno, la saga. Es un juego que me encanta a mí. Y tenía la edición normal, o sea, la de toda vida. Entonces, pues bueno, aquí tenemos... aunque me trae segunda mano y me trae con el disco de Essential. Esto me jode un poco, pero bueno, la edición es esta, está bastante bien. Económica, ¿vale? Y bueno, aquí tenéis la parte de atrás y tal. Y bueno, es... ya sabéis que, bueno, aquí tengo la edición del Uncharted 3 también, aunque tenía el 3, pero tengo otra edición del 3, la edición especial o coleccionista, no sé cuál era, con una libretita, está bastante bien, curioso. Y bueno, para enseñar ese tipo de juegos que compro, Need for Speed Carbono. Increíble juego, o sea, me encanta el juego, era después del Most Wanted antiguo el que más me gustó de Play 2. Ya veis que, bueno, son ofertas que te cagas, no sé qué veréis aquí, si estáis viendo al revés o lo que sea, son 2 euros, ¿vale? Y la caja está impecable, está como nueva la caja, ¿ya veis? Siempre intento coger ofertas buenas, ¿vale? Otro juegazo. El que no lo haya jugado ya está yendo a jugarlo, pero vamos, de carrerilla. La caja está impecable, ¿vale? ¿Ya veis? Tenía otra edición y he encontrado esta y la verdad que es que me encanta. O sea, me encanta. Y además la caja está impecable. ¿Ya veis? El disco aquí, mira, fijaros esto. Para los que no conocéis los manuales de antes... mirad, esto es un manual de antes. Mira, mira, con cómic y todo, con un cómic. Fijaros, qué pasada. Bueno, hay un montón de hojas. Ya voy a ver si... ya veis, ¿no? Todo esto con el cómic. Esto es un manual de los que traían antes. Me encanta. Y por último, que me acabo de pillar. Tan, 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 tan. Halo 4. Un juego que me gustó mucho, no he acabado de jugarlo, ya sabéis que empecé a grabarlo para YouTube y me saltó el copyright y antes de tener el partner de Machinima, y una vez que tenía sí que podía subir, pero bueno, empecé con otras series, me lié y dejé de lado el juego y he pillado la coleccionista, fijaros, a un buen precio. Como digo, siempre pillo a buenos precios, si hay de segunda mano buenos precios, pues me lo pillo, y si no sabéis qué juegos son, pues os lo recomiendo todos ellos. Y bueno, ya tengo 5 juegos más para mi colección, o bueno, aunque algunos sean repetidos, son otras ediciones, ¿vale? Y la verdad que está muy bien, es súper bonita edición. Y bueno, y el manual del Metal Gear es para que sepáis cómo eran los manuales de antes. Abrir un juego y tener esto todo para leer, esto era una delicia. Pues nada, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, un like y favoritos. Y nos vemos al siguiente. Y espero que arregle pronto Minecraft para traeros cómo construir una buena casa. ¡Adiós!